Saludos amigos y amigas, sean bienvenidos una vez más al Corredor de Kessel. Es un placer encontrarme una vez más con ustedes, y en esta ocasión vamos a hablar un tema que es de los favoritos en el fandom, y claro que no podía ser de otra cosa, y es sobre clones, específicamente sobre el Gran Ejército de la República. Voy a explicarte cómo es que estaba dividido el Gran Ejército de la República, de manera que puedas comprender cuáles eran sus números y organización. Así que sin más que decir, comencemos. Pero antes de hablar de la estructura del ejército clon, debemos hablar rápidamente sobre el origen de este. El Gran Ejército de la República en sí conllevaba un secretismo absoluto, mandado a crear por el Maestro Jedi Sifo Dyas a raíz de sus visiones sobre una futura guerra, y siendo manipulado por Darth Plagueis, Sifo Dyas encargó un ejército inicial de 3 millones de clones. Pero poco tiempo después, fue asesinado por Dooku, y el ejército quedó en manos totalmente de los Sith. El Gran Ejército de la República se desplegó en la Batalla de Geonosis durante el 22 antes de la Batalla de Yavin, sorprendiendo a la galaxia, sobre todo a los separatistas, sobre cómo era que la República logró juntar un ejército así de rápido. Y una vez que hemos repasado esta pequeña historia, vamos a entrar de lleno en la estructura del Gran Ejército de los Clones. La estructura del Ejército de la República se dividía en 10 niveles, y a la vez esta se dividía en dos órdenes de batalla, que se abreviaban como Orbats. Estas eran las fuerzas regulares y las fuerzas especiales, las cuales entre ellas tenían una diferencia importante de números, las fuerzas regulares enfocándose en el grueso de la infantería, y las fuerzas especiales siendo enfocadas a la infiltración, sabotaje y captura de objetivos tras líneas enemigas. Pero para empezar, primero vamos a repasar la estructura de las fuerzas regulares. Y entonces comenzamos con el escuadrón. Esta sería la unidad más pequeña en la estructura de mando, contando con tan solo 9 clones que eran liderados por un sargento. La siguiente sería un pelotón, que se componía de 36 clones. Esto equivalía a 4 escuadrones, y eran liderados normalmente por un teniente. Después del pelotón le sigue la compañía, que estaba compuesta por 144 clones, más el personal de apoyo. Esto equivalía a un total de 4 pelotones, y era liderada por un capitán. Un ejemplo de una compañía famosa era la compañía Improco, por ejemplo. Y en el siguiente nivel tenemos los batallones. Estos eran el equivalente a 4 compañías, contando con un total de 576 clones, más personal de apoyo. Estos eran liderados por un clon comandante de batallón. Algunos batallones notables serían el Batallón de Ataque 212, los Batallones Sarlacc o el 444º Batallón de Asedio. Y pasamos con el regimiento, el cual consistía en 2304 clones más el personal de apoyo. Esto era equivalente a 4 batallones, y eran liderados por un clon comandante de regimiento, más un comandante Jedi. Esto usualmente era un Padawan. Un regimiento notable sería el 101. Y seguimos con la brigada, o también llamada Legión. Esta se componía de 9216 clones, más personal de apoyo, equivalente a 4 regimientos. Era comandada por un clon comandante mayor, y un general Jedi, usualmente un caballero Jedi. La legión más famosa es la Legión 501, al mando del general Anakin Skywalker. Y después de las legiones nos encontramos con los cuerpos. Estos se componían de 36.864 clones. Eran el equivalente de 4 legiones, y eran liderados por un clon comandante mariscal y un general Jedi, usualmente un caballero. Entre los cuerpos más famosos estaban el 327 Star Corps, el cuerpo de la séptima aerotransportada, los Nova Corps o el 41 de Elite. Y después comenzamos a movernos a secciones masivas de la armada. Y es así como nos encontramos con un ejército de sector. Estos se componían de 4 cuerpos, lo que es equivalente a 146.456 clones, siendo comandado por un Jedi general, usualmente un maestro. Uno de los ejércitos de sector más relevantes era el segundo ejército, donde estaba el 327 Star Corps. Y siguiente a esto tenemos el ejército de sistemas. Un ejército de sistemas se componía de 2 ejércitos de sector, contando con 294.912 clones en sus filas, más el personal de apoyo. Eran comandados por un alto general Jedi, que tenía que ser exclusivamente un miembro del Alto Consejo. El ejército de sistemas más destacable era el tercero, al mando del general Obi-Wan Kenobi y el clon comandante mariscal Cody. Y finalmente tenemos el Gran Ejército de la República, compuesto de 10 ejércitos de sistemas, más un añadido de 3 millones de clones durante el desarrollo del conflicto, dándonos un aproximado de más de 6 millones de tropas al servicio de la República, sin contar los soldados que no eran clones, que también pelearon en el Gran Ejército. Todo esto era comandado por el Supremo Canciller Palpatine como jefe de Estado y Supremo Comandante.
Esta estructura fue mantenida por las fuerzas regulares durante casi todo el conflicto, sufriendo solo ligeros cambios al final de la guerra. Incluso se mantuvo similar durante el inicio del Imperio Galáctico. Y por último, repasaremos las Fuerzas Especiales, que eran la otra orden de batalla en el Gran Ejército de la República. Compuesto por las tropas de élite como eran los Clones Comando y los Ark, esta división no estaba sujeta al mando del Consejo Jedi, pudiendo actuar más independientemente que las fuerzas regulares, y su estructura de mando era la siguiente. Y comenzamos con los escuadrones. Los escuadrones estaban compuestos de 4 clones, usualmente comandos de la República. Algunos escuadrones notables de estos eran el Delta, el Omega y el Yayax. Le siguen la tropa. Una tropa se componía de 20 clones o 5 escuadrones. Siguiente a este tenemos la compañía. Una compañía se componía de 100 hombres, o sea, 5 tropas. Siguiente a este tenemos el grupo de comando. Este grupo de comando estaba compuesto por 500 hombres, que eran liderados por el comandante menor Jedi Bardan Yusik, caballero Jedi. Siguiente a este tenemos la Brigada de Operaciones Especiales en su totalidad, compuesto de 10 batallones que eran el equivalente a 5000 clones, entre comandos y ARC, eran liderados por el maestro Jedi Arli Gansey. Las fuerzas especiales eran mucho menos que las regulares, y solían llevar a cabo misiones más peligrosas, por lo tanto no estaban bajo el mando directo del Consejo Jedi. También hay que mencionar que sus números redujeron drásticamente tras la batalla de Geonosis, donde el mal uso de los clones comando resultó en la muerte de miles de estos. Y así es como finalizamos con ambas estructuras dentro del Ejército de la República. Y así es como llegamos al final de este video. Espero les haya resultado interesante y que hayan aprendido algo. Cualquier duda o sugerencia solo déjenla en los comentarios, así como temas que les gustaría ver. También no olviden seguirnos en Facebook y Spotify. Encontrarán los links en la descripción junto a las fuentes de este video. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.